De política, ¿por qué no? Yo cada vez que la escucho a Marta, digo, la P, por suerte es más chica que yo. Si hubiera tenido que competir con ella, me tiraba el chico lejos. Lo cierto es que ellos están dando naturalmente en el Uruguay. El ejemplo de ustedes, además, es un ejemplo emocionante. Porque ustedes están defendiendo lo más sagrado, la vida de la mujer y de los hijos, atormentadas en un mundo de mucha violencia. Una violencia inexplicable, inentendible, absurda, sin sentido. Y eso es ese es el problema más difícil que hay en la sociedad. Mucho más difícil que el acceder a los cargos, a ellos están llegando todos los días, como nosotros lo vimos en nuestro gobierno permanentemente. Pero el problema más difícil que tiene la sociedad es convencer a los seres humanos que la violencia es un camino de autodestrucción, de pérdida de la dignidad del que la ejerce. Y esa es la gran lucha que ustedes tienen que dar. Por tanto, Irma Antuña, que me permite decir estas palabras, fue para nosotros todo eso, representó todo eso. Representó ese ideal, ese cariño, ese amor, esa devoción por los demás, ese darse desde siempre y ese sentido democrático que la transformó siempre en una leona defensora de la libertad de expresión.